Hey, muy buenas a todos amigos suscriptores y saludos gente que pasa por este video, conoce el canal. En esta ocasión vamos a abrir estas 5 papas de Cheetos, que si algunos se preguntan por qué siempre muestro videos solo de estas cosas, es principalmente porque pues obviamente salen más tazos ahí, y pues en lo que me compro estas podría ahorrarme hasta unas 2 bolsas o 3. Bueno, veamos si tenemos suerte. Vamos a abrir la primera. Vean ahí nuestro perro chismoso. Y pues nos defraudaron, amigos. Primera vez que me fallan estas malditas papas. Vamos a abrir otra. Venga, amigos, nos han pillado, ¿eh? Ya van 2 bolsas y no han salido nada. Cabe destacar que hoy compré estas en otra tienda donde nunca había comprado. Y supongo que han de ser las de esa tienda donde compré. Espero y no me vayan a joder y que ninguna otra me salga. Algo me... Tengo una mala espina, más bien. Y pues bueno, aquí ya nos podría decir si recuperamos. Como pueden ver, me salieron estos tazos. Así que contemos una bolsa en la que nos han defraudado. Otra bolsa donde nos salió mal. Y en esta tercera nos recuperamos, por así decir. Así que pues tengo 3 tazos y nuevos, cabe destacar. Y pues bueno, mínimo así ya nos recobramos de que en estas 2 no me salió nada. Debo decir que es la primera vez que me pasa eso. Así que pues mínimo pues en esta bolsa me salieron los otros 2 tazos que la otra no, por así decir. O bueno, así lo tomo yo. Vamos a abrir otra. Ahorita les muestro estos bien, a detalle. Vamos a poner aquí en medio los que nos salieron hoy. A ver, puedo ver 2 tazos. Aquí tenemos uno, que pueden ver que es el Capitán Guineo, número 98. Y otros 2. Aquí tenemos a Goanda, Son Gohan. Tenemos a Gohan, número 22. Ay, se me cae acá. Este también es nuevo, no lo tengo. Y este es nuestro, como creo que 6º repetido en total de mi colección. Es Gotenks. Este ya lo tenemos repetido. Así que vamos a poner aquí el montoncito de tazos que nos vayan saliendo. Vamos a abrir la última bolsa. Y bueno, vamos bien. Van 2 bolsas que no nos salen y 2 bolsas en las que nos salen 3. Hoy parece un buen día, por así decir. Y otra bolsa con 3 tazos. Vamos a abrir este también es nuevo, Pícoro. De hecho es el primer Pícoro que tengo, creo. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos a la hermosa número 18. Este tazo tenía muchas ganas de tenerlo, a decir verdad. Vean qué bonita, ¿no? Número 44. Y pues está un poquito opaca la faldita, ahí pueden ver, parece hasta un poquito color verde. Ese va aquí. Y otra esfera del dragón, esta es la de 4 o 5 estrellas. Segunda esfera del dragón que nos sale, ya que yo tengo la de 4 estrellas. Y pues todo este montón de chetos. Y bueno, recapitulemos. Compramos en total 5 chetos. En 2 chetos, 2 bolsas no nos salió nada. En la tercera conseguimos estos 3 que son totalmente nuevos para mi colección. Abrimos otra y en esta nos salieron otros 3, 2 de los cuales ya estaban repetidos. Abrimos la última, déjenos aplasto, la última, y nos salieron otros 3 que también son nuevos y uno de los que más quería, que era número 18. Pues bueno, amigos, lo hemos comprobado otra vez, tienen garantizado al menos 2 o 3 tazos en estas bolsas. Y cabe destacar que hace poco compré también unas y me salieron la cantidad de 5 tazos. Aquí tenemos toda la colección. Ahí pueden ver a nuestra ratita ya degustando de la juzguera. Y vamos, le voy a mostrar los tazos que me salieron a mí la vez pasada. Así que bueno, sumando los que son nuevos para mí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Este no lo cuento porque ya lo tengo. Así que tenemos 8 tazos nuevos para hoy. Y un noveno que ya está repetido, pero como saben, esto no los cuento. Y pues así pueden ver, compramos 5 bolsas, obtuvimos 9 tazos. Así que pues no fue una pérdida exactamente las otras dos bolsas que no me salió nada, que si me hubiera salido obviamente hubiera sido más que genial, pero pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, uno de los tazos nuevos que me salió cuando compré la otra bolsa y no lo grabé porque pues creo que ya son demasiados videos, fue ese de Bragueta, este de la Esfera, Mr. Satán, este Bragueta y el Gotenks que les mostré. Estos fueron 5 tazos que me salieron en una sola bolsa, lo cual me sorprendí, así que hasta ahora la cantidad máxima que he podido conseguir en estos chetos han sido un total de 5 tazos, lo cual me siento muy afortunado. Y estos otros fueron otros que compré, que me fueron saliendo diferentes, fueron 3, me salieron en otra bolsa. Y pues también estos dos son nuevos. Así que poco a poco, amigos, vamos juntando la colección. Vamos a contar en total cuántos llevo. Vamos a quitar los repetidos, pero antes voy a hacer una pequeña pausa para limpiar un poco aquí y contarlos todos. Esperen un momento. Y bueno, continuamos. Ya aquí tenemos la colección que va hasta ahorita. Los de aquí arriba no los cuento, bueno, no los tomo por así decir, ya que estos están repetidos. Y los de aquí, todos los de aquí son los nuevos o los que no están repetidos simplemente. Así que vamos a contar. Vamos a empezar por los que me salieron hoy, que fueron toda esta fila hasta... pues toda la fila de arriba. Todos estos fueron los de hoy. Vamos a contar. Van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tazos que nos salieron hoy de 5 bolsas de chetos que tenemos aquí. Que recordemos, dos no nos salió nada. Y bueno, continuemos. Ah, no, perdón. Esta esfera, no. Vamos a quitarla ya que estos son los de hoy. Así que son 8 tazos nuevos de 5 chetos verdes. Y en dos no nos salieron y en los demás sí. Así que ya vimos, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Y bueno, pues hasta ahora tenemos estos, que son 41. Y pues bueno, creo que es un buen comienzo, por así decir, ya que son bastantes, por así decir. Y pues aquí tenemos estos repetidos. Y pues espero a ustedes les vaya bien con su respectiva colección. Y si tuviera que elegir mis tazos favoritos de toda la colección hasta ahora, supongo que elegiría este, que es mi favorito también. Android 18, que era el que más quería tener de la colección. Y este Vegeta en plena explosión. Son mis tres favoritos. De allá más, los demás me gustan. Pero estos para mí son los mejores. Y pues me hace falta ver cuáles son los de las demás, los que faltan de la colección. Que pues hasta ahora, por desgracia, no nos ha salido ningún Goku, lo cual se me hace un poco misterioso. Y espero conseguir al menos uno pronto. Y pues gracias por ver el video. Y pues nos vemos en uno próximo. Suerte con sus colecciones. Hasta la próxima. Cuídense.